con el patrocinio y dirección de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. En estos momentos debo estar a más de 9000 metros de altura. Normalmente, mientras viajo a los diferentes departamentos cafeteros, pienso cómo puedo aportar para construir un mejor país. Y mi respuesta es apoyando y motivando a la gente del campo, porque allí está el futuro de Colombia, una nación agrícola por herencia y tradición. Contamos con un país inigualable, con riqueza natural más que cualquiera, y con gente llena de valores, gente que ama lo que hace, con pasión que brota por sus venas, pasión que nos lleva día a día a cultivar un mejor futuro. En la aventura de hoy, en plena época decembrina, celebramos la Navidad. Es el mes de la familia y los niños, de reflexión y celebración. Por esto hoy me dirijo a cumplir una cita con Doña Esperanza, una ejemplar mujer cafetera nariñense, quien me invitó a compartir y disfrutar de la Navidad en compañía de los caficultores de su vereda, cuyo nombre es Pescadero, en el municipio de La Florida. Mejor dicho, sean todos bienvenidos a las aventuras del profesor Yarumo. Allá arriba en aquel alto, donde nace la quebrada, había un monte muy bonito y el agua nunca faltaba. Pero un hombre irresponsable tumbó el monte y lo quemó. Ya no hay pájaros ni leña, la cañada se secó. La gente al verse sin agua, más tarde monte sembró. Volvieron los pajaritos y el agua también volvió. Mire, sí, llegó el profesor Yarumo. ¿Cómo les pasa? ¿Qué han hecho? Hola, doña Esperanza. Aquí esperándolo. ¿Y usted cómo está? ¿Qué ha hecho? Muy bien. Bien. No, me alegra bien. Mucho yo. Profesor, bien, okay. Bienvenido a Nariño. ¿Cómo vamos, hermano? ¿Quién te sabía? Hola, Oscar. Profesor Yarumo, bienvenido a Nariño. ¿Cómo va la causa? Muy bien. Eso me alegra mucho. Les cuento que, bueno, ya me bajé el avión y estoy aquí cumpliéndole la invitación que, ustedes me hicieron aquí a Nariño para celebrar la Navidad cafetera. Sí, profesor. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? Yo lo voy a invitar que vamos a celebrar la Navidad a mi finca, a mi vereda Pescador Bajo, que está situada en Matituy. ¿Y dónde es Matituy? Aquí al frente, ahí está mi finca. Ahí es que lo quiero invitar. Ay, venga. Para que mire cómo es que pasamos la Navidad. ¿Y me van a invitar a Cuy o no? Ah, claro que sí, ese es el plato típico de nuestro Nariño. Nariño muy especial. Además, a mí me encanta Nariño porque las personas son muy, muy, muy honestas, muy trabajadoras, son muy queridos. Encima de todo, protegen el medio ambiente. La parte de folclore me encanta, pues, porque aquí casi que hay un grupo musical en cada vereda, Juan Fernando, ¿cierto? Sí, profe. Y sobre todo, cultivamos un café especial. Excelente calidad. Excelente. Es el mejor. Había un rótulo aquí en el Sanjón, el cual decía que era el mejor café de Matituy. Oiga, pues, pero entonces venga, usted ya me dejó con como antojado de Cuy, de tomar café de su empresa cafetera, de allá de su vereda, de Matituy. Entonces, ¿qué, nos vamos de una vez o qué hacemos? No, primero que todo vamos a donde Nuestra Señora, la Virgen de las Lajas. ¿Y a cuánto tiempo queda? Más o menos unas 2 horas desde acá. Ah, entonces yo creo que ya nos toca como ir saliendo, ¿cierto? Sí, bro. ¿Y ustedes conocen Nariño? ¿Conocen cómo celebramos la Navidad cafetera? ¿Conocen el Santuario de las Lajas? ¿Conocen las personas maravillosas que habitan este espectacular departamento? Pues sean todos bienvenidos a Nariño, a la Navidad cafetera y a las aventuras del profesor Yarumo. Oiga, doña Esperanza, pero falta mucho para llegar. Sí, ya estamos cerca de llegar. Bueno, señora, ya ve que va a haber lo bonito. Sí, que vale la pena. Vale la pena que allá ven. Mire, profesor, este es el famosísimo Santuario de las Lajas. Para que lo conozcan. ¿Y cómo le parece? No, pues está espectacular. Y más llegar como en esta época de Navidad, de regocijo, y mirar en un sitio tan especial para pensar y reflexionar y encima de todo, mire, tan bonito y tan iluminado. Profesor, a la entrada del templo vamos a tener que hacer un descenso
de 266 gradas. Ah, ¿no entra carro hasta allá? No, 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 abajo no, no llega el carro. Entonces, doña Esperanza, ¿qué dice? ¿Será que nos vamos de una vez? Vamos. ¿Listo? ¿Y usted qué tal es para caminar? No, yo bien. ¿Seguro? Seguro. ¿Echamos una carrerita o qué? Bueno, vamos, vamos. Camina, pues. Calentar, porque está frío. Mire, profesor Yarumo, allá es donde se apareció la Virgen, arriba en la roca. ¿Y se logra ver? Sí, se logra mirarla. La aparición de la Virgen se hizo sobre una roca denominada Piedra Laja, ¿sí? Cuyas propiedades de esta roca es que al partirla, rajarla, forma unos cristales muy planos. Sí. Por eso, profe, se llama la Virgen de las Lajas. Ay, espectacular. No, pero entonces camine ahí. Venga, sentamos y pasemos a conocer un poquito, más de frente, ¿cierto? Más de cerca. Normalmente acudimos a la iglesia, cualquiera que sea la filosofía o costumbre religiosa, a pedir por aquellas cosas que queremos mejorar o las que no hemos alcanzado. Pero en esta oportunidad, lo único que quiero es dar gracias a Dios por mi familia, mi salud, mi trabajo, por permitirme conocer, disfrutar y aprender de la gente del campo, gente que me da la chispa y la energía, y para quienes siempre estaré dispuesto a construir, hombro a hombro, de sol a sol, el país que queremos. Que esta Navidad nos una, nos fortalezca y llene nuestros corazones de fe y de esperanza. Doña Esperanza, muchas gracias por traerme a este sitio, de verdad. Todo fue espectacular y es hora ya de retirarnos porque el día de mañana tenemos en mi finca cafetera la Navidad cafetera. Mañana hay que madrugar. Mañana hay que madrugar, es hora de retirarnos. Pero antes de eso, yo quisiera pedirles a todos ustedes un favor muy grande. Quiero pedirles que me den un regalo de Navidad. Y ese regalo de Navidad es muy sencillo. Yo les pido que por favor compartamos en familia, en esta Navidad tan linda, con nuestros seres queridos, respetando mucho el pensamiento de los demás, las creencias de los demás, pero por favor, en familia. Ya regresamos. Triste ver esto. Este planeta es nuestro hogar. Lo tenemos que cuidar. Los incendios forestales se pueden prevenir. Evite iniciar cualquier tipo de fuego en el campo. No traiga elementos que puedan iniciar algún tipo de incendio, sobre todo los vidrios. Basura que traigamos, basura que nos debemos llevar. Esta es nuestra casa. Este es nuestro hogar. Por favor, cuidemos nuestro planeta. Seguimos con la aventura navideña desde Nariño. Después de conocer el Santuario de las Lajas junto a Doña Esperanza, Juan Fernando y Óscar, nos dirigimos al municipio de La Florida. Hoy tengo gran expectativa de conocer, compartir y celebrar la Navidad cafetera en el sur del país. Thank you.
le presento a toda mi comunidad de Pescador Bajo. Aquí, como lo había invitado a mi finca, Vista Hermosa, a que pasemos la Navidad, para que usted se dé cuenta cómo pasamos la Navidad cafetera aquí en mi vereda, aquí en mi finca. En su finca. Y en el Nariño, un fuerte aplauso para Nariño. Oiga, muchísimas gracias, de verdad, qué recibimiento tan especial. Yo les traía una sorpresa, pero vea, resulté sorprendido, fui yo. De verdad, muchas gracias, un fuerte aplauso para ustedes, bien grande. Bueno, así como ustedes me tenían este regalo, pues yo también quiero darles un regalo a ustedes. ¿Se saben? La canción del agua, la canción del profesor Yarumo. Sí. ¿Listo? ¿Ustedes me acompañan a cantarla? Sí. Listo, venga, pues dice así. Uno. Allá arriba en aquel alto, donde nace la quebrada, había un monte muy bonito y el agua nunca faltaba, pero un hombre irresponsable tumbó el monte y lo quemó. Ya no hay pájaros ni leña, la cañada se secó. La gente antes de sin agua, matas de monte se hizo. Volvieron los pajaritos y el agua también volvió. ¡Uy, un fuerte aplauso! Bueno, doña Esperanza, usted manda, dígame qué hacemos. Vamos a hacer la pasada. ¿La pasada? ¿Qué es la pasada? La pasada del niño. Ah. Y vamos a celebrar la novena, la vamos a rezar. ¿Cómo celebrarán la Navidad cafetera aquí en el Nariño? Las familias caficultoras y campesinas, pues camina les muestro. Entonces vamos, doña Esperanza, listo. Celebramos la Navidad con gozo, con gusto, con cuy, con todo lo que haga, con baile, con eso celebramos la Navidad, es una belleza de Navidad. Navidad es aquí en Nariño y en nuestros corregimientos se lo celebra así, con desfiles, con danzas, con buena comelona. La Navidad es algo muy especial porque es la que nos reúne en familia. Bienvenidos al día noveno, al nacimiento del niño Jesús. Bienvenido, profesor Yarumo, a la celebración de la Navidad, como celebramos en Nariño. Noveno día, los pastores contemplan la misericordia. Terminamos hoy el camino de preparación a la fiesta de Navidad de nuestro Señor Jesucristo. Al pie del pesebre y contemplando al Redentor, hemos hecho un recorrido por el horizonte de la misericordia de Dios. Aquí se celebra de paz, alegría y felicidad. La Navidad siempre la hacemos el 24 con detalles para los niños. Así celebra la Navidad aquí en nuestra región. Oración al Padre. Dios de infinita bondad y misericordia, que tanto nos amas, que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que, hecho hombre en las entrañas de la Virgen María, naciera en un pesebre para nuestra salvación. Te damos infinitas gracias por tan inmenso beneficio. El mensaje más grande de mi parte es que pronto haya paz en nuestro Colombia querido, pues que deseamos esa anhelada paz y que todos echemos un granito de arena para sentirnos un poquito dueño de nuestro diario vivir y que nuestra juventud, nuestra niñez siga adelante, no siga el mal camino y no a las drogas. Nuestro Dios y hermano, tú sabes y entiendes el dolor humano, que cuando suframos dolores y angustias, siempre recordemos que nos ha salvado. Venga,
La Navidad me gusta porque es una época de alegría, ¿no? Trae muchos recuerdos. Que Dios los bendiga y que no sigan en las drogas, que busquemos la paz, que no estemos en esos, que no escojamos un mal camino. Porque la paz, para alcanzar la paz, depende de nosotros. Oración a la Virgen María. Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiese por madre suya. Te suplicamos que tú misma prepares nuestros corazones para que tu Hijo pueda nacer en nosotros. Virgen María, Madre y Maestra de comunión y participación, danos la capacidad de aceptar la voluntad de Dios para que en cada hogar se dé el milagro de la encarnación de Jesús. Mi mensaje para todos los jóvenes es que seamos creyentes en Dios para que podamos seguir el buen camino. Como caficultor, mandarles un mensaje a todos los caficultores de Colombia y del mundo entero. Que tengan una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, que les enviamos desde acá, desde este rincón de Colombia, que es Matituy y Pescador. Bueno, profesor, ¿cómo le ha parecido nuestro pesebre y las cosas aquí? Pues me parece muy original, muy auténtico, porque realmente es que así celebramos la Navidad Cafetera y Campesina, ¿sí o no? ¡Sí! Bueno, entonces ahora los invito a todos a que miremos las danzas. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a nuestra herencia. Llegó el cuy. ¡Ay! Mire, profesor, este es el plato típico de nuestra región, el cuy. Ahorita que estamos asando ahí el cuy, no pensé que fuera a quedar así. Se ve muy jugoso, muy apetitoso. Sí, ese es cuando uno lo coloca a asar en la brasa. Porque si se lo coloca a la llama, se quema. Entonces toca asarlo en la brasa para que se hace bonito y se dore. ¿Y cuánto tiempo se demora asando el cuy? Una hora. ¿Una hora? Bueno, entonces yo creo, pues, ¿será que ya o de una vez? De una vez. Bueno, entonces, con permisito, yo voy a coger este cuy. Por donde sea, ¿cierto? Le pego el mordisco. Por donde quiera. Ahora como a cuy. Mira, está muy delicioso. Mirma, ¿y cómo se alimenta el cuy? Con hierba o en partes también con concentrado. Pero aquí la mayoría solo es con hierba. Queda como más gustosito, con más sabor. Sí, queda más mejor con hierba que con concentrado. ¿Cuánto tiempo hay desde que nace el cuy hasta que está listo para comer? 3 meses. ¿Tres meses? Tres meses. Oiga, venga, y hablando de 3 meses, ¿ustedes que no van a comer o qué? Sí, hágale, claro. Con toda confianza, están en su casa. Celebrando. La Navidad Cafetera, comiendo cuy desde Nariño, un departamento espectacular. ¡Feliz Navidad! No se le estaba comiendo el cuy.
Es delicioso, les cuento. Profesor, y lo mejor es que aquí en Navidad siempre celebramos comiendo cuy. Oiga, plato exquisito, ¿cierto que sí? Sí, señor. Oiga, hablando de exquisito, también terminemos que sigamos celebrando nuestra Navidad cafetera. Listo. La Navidad cafetera desde Nariño, comiendo cuy. Pedirle a Niño Jesús que haya paz en Colombia y en todo el mundo. Yo quisiera en esta Navidad que todos los niños seamos felices y tengamos paz. ¿En qué vereda estamos? ¡Ecuador! ¿De qué municipio? ¡La Florida! ¿De qué departamento? ¡Nariño! ¿Y de qué país? ¡Colombia! ¡Un fuerte aplauso a Colombia! Navidad, una época hermosa para pasar en familia, en comunidad, compartiendo todos y todos forjando un mejor país. Esta fue la Navidad cafetera, la Navidad campesina, la Navidad colombiana. Nos vemos en la próxima, aquí en las aventuras del profesor Yarumo. ¡Feliz Navidad!